Well, hello, welcome. How are you? All right. Hello. Hi, welcome. Thank you for joining today. Right, we are going to finish this week. This week is our last week of classes, right? And well, I hope you're having a great day today. I know it's Valentine's Day, right? Y parece, ay, la clase nos está interrumpiendo el día de la amistad y el amor and everything, right? But it's not a holiday, right? It's not a holiday. Alguien preguntó ahí si era, no había clases hoy. Pregunto, ¿trabajaron hoy? Sí, right? Mayoría, right? So it's no es asueto, right? It's not like a national holiday where we are off everything. Let me see. Okay. I'm very happy, right? Estoy muy feliz también because pretty much about 90%. El 90% de ustedes, un poquito más, ya completó todo, right? So, you are finished with everything, right? I sent a list, and it was like, okay, algunos el fin de semana tomaron en cuenta el mensaje que yo les mandé, el fin de, bueno, que avanzaron un poco en el fin de semana y algunos sí lo hicieron. Le agradezco eso y pues eso. Eso se ve bien. Alguien someone asked in the group, right? Have you seen the message? Someone asked in the group anything? Any questions on the message? ¿Alguna pregunta sobre el mensaje? Someone asked also que si el siguiente módulo es principiante 2. Right. Yes, it is, right? Sería el principiante 2. ¿Ya les cayeron alguna información a algunos? Reinaldo, Sandra. También sí. Ok, very good. Right, very good. ¿Qué significa eso? Right, significa que ya está en movimiento el proceso para el siguiente módulo. Right. No se los envié yo, es la área administrativa, right? The administration. Yo me di cuenta porque alguien puso un mensaje ahí que si era el siguiente módulo, el principiante 2, right? But aquellos que no completen la plataforma, I'm sorry for you, okay? Ahí después no se quejen de que se quedaron o no procedan porque no completaron la plataforma, right? ¿Cuántos hay? Hay cinco de ustedes que necesitan hacerlo. La área administrativa no les está dando hasta el jueves. ¿Les están dando hasta cuándo? Si leyeron el mensaje de hoy. ¿Hasta cuándo? Miércoles, teacher. Hasta el miércoles. Miércoles. ¿Ok? El jueves probablemente yo ya me salga del grupo porque termina mi jornada. El jueves terminamos. Después de la clase, yo ya para el jueves mando sus notas. ¿Ok? So tienen hasta el miércoles. Se los estoy diciendo y que quede grabado aquí, para que después no digan que el teacher no nos dijo nada o lo que sea aquí, por si quieren auditar el video los administradores de INSAFOR, aquí se los estoy diciendo hoy, lunes 14 de febrero. All right. ¿Quiénes son algunos de ustedes que todavía no han llegado al 80%? ¿Está aquí Ovidio? Le falta un pedacito de la número 5, pero no está aquí. Pablo, usted también, ¿right? Tienen completo una sección de la parte número 5. No ha llegado al 4, creo que 80%. ¿Ah? de las Sí, la 4 4. Sí, la falta 4. una respuesta ya. Ok, es lo único que le hace falta a usted que le está Sí. impidiendo llegar al 80%. Ok, esa pequeño ahí, so, por lo menos ya sabe eso. Ok, thank you. ¿Se encuentra Ricardo aquí? Sí, teacher. Ok, usted es el tercero. Son cinco de ustedes. El tercero tiene hasta el miércoles para terminar todo
Yo sé que ya lo vi que está avanzando en la número 5, tiene que hacer eso y el examen final. Sonia Raquel, ¿se encuentra aquí Sonia? ¿No? Ok, usted es la cuarta, si se encuentra, por si ve el video. Le hace falta el examen final. Rosana, yo sé que está aquí. Ok, sí. Usted... Allí no entiendo. Ok, y la número 5, la sección 5, no ha llegado al 80 y el final no ha empezado ninguna de las preguntas. Así es que avancemos ahí, Roxana, tiene 2 días más. Los sonidos, teacher. Ok, no problem, para eso estoy. Cualquier duda me puede mandar un mensaje o lo que sea, con gusto le puedo ayudar, right? Ok. Okay. All right, no problem. Recuerden, aquí estoy. Y al jueves, después del jueves, después de la clase, it's finished. Ok, so tienen hasta el miércoles, no esperen hasta el miércoles, porque ya no va a haber el jueves hasta las 10. Ok, bueno, por lo menos ya quedó aquí, ya saben quiénes son. Los demás, ustedes, no dije nada para ustedes, porque ustedes ya su nota ya la mandé, ya están en proceso todo, ya... Si miran allí, la área administrativa, usted ya no tiene que preocuparse de la plataforma, nomás preocuparse de terminar la semana asistiendo. Es todo, de mi parte. Ya lo otro administrativo ya serían con ellos, pero ustedes prácticamente no se tienen que preocupar. All right, question, Linda and Rina. You have a question? Rina? Yo tengo una pregunta, teacher, como acerca del examen, yo traté de terminar todo lo que es el examen, pero me hace falta una sección de unas preguntas de la WH question, pero digamos, esa no la, no, solo son como 3 que me faltan que las tengo incorrectas y porque tengo dudas, pero usted dice de que ya envió esas notas y si yo en el resto de ahora y mañana, yo completo esa sección, siempre me valdría. No, si usted la completa y usted me dice, teacher, fíjese que yo superé un poquito más la nota, usted nomás dígame. Yo la voy a revisar también otra vez el miércoles. Pero si usted lo cambia, yo tengo el acceso de modificar. Ok, solo que tengo que avisar a usted con tiempo. Entonces, porque ya la tengo aquí, tiene usted el final, le puedo decir la nota, right? Pero si usted la puede mejorar, 96 tiene nota final. Pero si usted quiere mejorar el final, que es un 90, parece que es, si usted me dice, teacher, fíjese que mejoré mi nota, yo puedo modificarla. Tengo esa accesibilidad. Por eso, si ustedes se comunican conmigo, con gusto les ayudo. Pero si no, ¿verdad? Pero usted no se preocupe porque usted ya tiene la nota satisfactoria. Ah, ok. Pero if you do it, si usted lo hace, usted nomás dígame, yo se la modifico. Porque se modifica en vivo. O sea, si yo la modifico ahorita, se cambia todo. Ah, okay. Entonces, si la hago ahora, tendría que avisarle mañana mientras estamos aquí en la clase. Sí, usted nomás me dice, tía, de momento que usted completa, mándeme un mensaje. Dicho, ya la cambié, yo veo y se la cambio. Y ya se cambia en vivo, o sea, es live. Ah, ok. Muchas gracias. Okay, yeah, no problem. Y eso va para todos. Right? This is for everybody. Linda, you have a question? Yo lo que quería decirle es que no tengo luz y no voy a poder encender mi cámara. Okay, no problem, Linda. Thank you. Okay? No problem. No problem. Okay. Any other questions before we begin? ¿Alguna otra duda, pregunta? Right? Yo lo que quiero es que todos ustedes avancen y sigan con el siguiente módulo. Eso es lo que quiero para ustedes. That's what I want. Right? That's what Muchas I want. Gracias. That's what I want. Right? Yes. Let's begin with the attendance. All right, Diana. Present. Okay, thank you. Jose Manuel. Jose Manuel Escobar. Okay, I'll answer. Linda. Present. Okay, thank you. Ovidio. Ovidio.
Okay, not here. Pablo. Present. Thank you. Patricia. Patricia Sarai. Okay, no answer. Reina Esperanza. Okay. Reinaldo. Present. Thank you. René. Present. All right, thank you. Yami. Present. All right. Ricardo. Present. Thank you. Rina de Los Ángeles. Present. Thank you. Rodrigo Alfonso. Present. Thank you. Rosa Melanie. Present, teacher. Okay, thank you. Samuel Antonio. Samuel Antonio. Present. Okay, thank you. Samuel Eduardo. Present, teacher. Thank you. Sandra Cecilia. Sandra Cecilia. Ahí la puedo ver. Sandra Janet. Present. Okay. Yes, I see you, Sandra. Okay, let me see. Sandra Noemi. Present. All right, thank you. Sara Maria. Present. Thank you. Sidna. Present. Okay, thank you. Sonia Raquel. Present. Okay, thank you. Tania Pamela. Tania? Present. Okay, thank present. You. Thank you. And Ulises? Where are you? Ulises? Not here? Okay. Vanessa? Present. Okay, thank you. And Victor? Present. All right, thank you. Roxana? Present. All right. Present. Thank you. Jessica? Presente. Thank you. And Jocelyn? Present. Okay, thank you. Let's see, I have a message right here. Okay, Jose Manuel, where are you? Jose Manuel? Let me see, where are you? Okay, I guess your speaker's not working. All right. I will put you present. Okay. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Okay. Okay, class, we are going to talk about time. Time. Does anyone know how to give the time? What time is it right now? What time is it right now? 8:15. 8 hours, 15 minutes. Okay, what time is it, Reinaldo? Excuse me. What time is it? 20:30. Okay, 20:13, right? Okay, 20 hours, horas militares, right? Okay. What time is it right now, Pablo? Okay, very good, very good. It's 8:13, right? Son las 8:13, right? Well, ya cambió 8:14. No, still 8:13, right? It's 8:13. Now, when we talk about time, there are some important factors. Let me share screen here.
All right, so there are certain factors. Let me take this here. Déjame ver algo aquí. Hay algunas reglas, just some small rules that we must understand. Let me see. Déjame ponerle las. Share screen. Oh, can you see the screen? ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Yes, you can see the screen. All right, great. So, yes, yes. So, all right, yes. Very good. So today is Monday, February 14th, 2022, and we are going to talk about time. Time. This is class number 13, clase número 13. Después de hoy nos quedan tres más, right? Just three more. Now, I'm going to show you something here. All right. Déjame apagar un micrófono aquí. All right. Now, when we talk about time, and I say, what time is it? What time is it? Vamos a ver aquí. What time is it? ¿Qué horas son? Y como es pregunta, right? What time is it? ¿Qué horas son? Si ustedes viajan y quieren preguntar la hora, you are going to say, what time is it? Y la respuesta empieza, it's... Y luego la hora, los números, right? Now, it's 8:16 right now, right? It's 8:16. Okay, son las 8:16, right? 8:16. It's 8:16. Now, del 1 al 30 se usa la palabra past. Aquí van a tener que poner atención. Si tienen la televisión prendida allí, o you're watching TV, or something, cuando les llega la pregunta, no van a saber. So, please understand that you must pay attention in this one, porque tienen que usar dos palabras distintas, dependiendo en qué lado está la aguja del reloj. I'm going to explain it. Lo voy a explicar. Esta parte roja, ¿la pueden ver? Yes. Yes, okay. Sandra, Cecilia, what is the word that is there? Me repite la pregunta, ¿cuál de, what is there? Word, la palabra, the word that is here. Past. Past, okay. So son las 8:16. 8:16, la aguja estaría como por aquí, right? Déjenme poner más mi spotlight. Aquí sería como la 8:16, right? 8:16 would be right here, right? La aguja grande. ¿Está en el lado rojo? Is it in the red side? ¿O está en este lado, el 16? ¿Dónde estarían los minutos? ¿Red or yellow? El lado rojo. Red, right? Red. Entonces aquí, en vez de decir, it's 8:16, las 8:16, son 16 pasadas de las 8. Eight. So vamos a decir en inglés, it's, ¿cómo dijimos? 16. Past 8. Excelente. It's 16 past 8. Or it's 8:16, right? Las 8:16. Notice here la palabra past. Pasada de.
16 pasada de las 8. It's 16 past 8. Coloca en el past después de los minutos. El past viene después de qué? The minutes. No de la hora, como le decimos. Right? In Spanish cambia un poquito. But in English, 16 son los minutos, 8 es la hora. All right? Viene después de los minutos y antes de la hora. Now. Si son un cuarto pasada de las 8, ¿cómo vamos a decir? Vean la pantalla aquí. Aquí está. 16 past 8. 16 to 8. Un cuarto, dije yo. Un cuarto. Quarter to. Ah, no, no. It's a quarter. One. It's a quarter. Quarter past. Okay. It's a quarter. Quarter. Ajá. Past eight. Eight. Very good. Ahí alguien que dijo two. El two no se usa porque siempre estamos en el lado rojo. El two viene en el it's otro a lado. Quarter past eight. Exactly. It's a quarter. Y it's ponemos four. El artículo a. ¿Por qué? Porque estamos hablando, es un cuarto, right? Entonces en inglés el un es a, a. All right? Aquí van a utilizar, cuando van a usar los cuartos, tienen que poner el a antes. Es a quarter, y siempre respetando qué lado del reloj estamos. Estamos aquí. Un cuarto, right? Significa 15 minutos. All right. Solo en el caso de los cuartos, teacher. Yes. Se usa el artículo, la A. Yes, exactly. Incluso del otro lado de la moneda aquí. ¿Ok? Los cuartos. Disculpe, teacher, no entendí la parte de la A. ¿Quién me preguntó eso? ¿Sandra? Melanie. ¿Melanie? Sí, no entendí lo de la A. Ok. El A significa en inglés un. Un cuarto pasada de las 8. Tienen que utilizar el artículo cuando hablan de cuartos. Únicamente. Ahí. ¿Ok, Melanie? Entonces quedaría quarter past. Yes. Quarter past. Exactamente. Ok. Ok. Ya para las demás formas, no. No. Ok, nomás cuando utilizamos el cuarto. Se utiliza el A. Lo demás, olvídense. No se tiene que utilizar. Ok, Pablo, you have a question. Sí, quedaría entonces, it's a quarter past eight. Yes, exacto. Pero cuando es un cuarto, teacher, pero cuando es un cuarto para las 8, entonces sí se ocupa el tú. A quarter. Sí. Sí, exactamente. Cuando dijo que repite aquí el Victor, quiero ver que estaba, lo escuché bien. Sí. Digamos, cuando dice un cuarto para las 8, entonces ahí sí se ocupa el tú. Yes. Sí, porque estaríamos en el otro lado. Ocho. Estamos hablando del otro lado aquí. Ok. En el lado amarillo. Yes. Okay, teacher. Okay. Aquí ya es cuando ya hablamos. Ahorita vamos a llegar ahí, pero yes, está correcto, Victor. Yes. Okay. Ahorita vamos a llegar a ese lado del reloj. Thank you. You are correct. All right. Now, sigamos aquí con lo rojo, en la parte roja el past. Okay. Todo lo que está en este lado del reloj se usa la palabra past. ¿La ven aquí en azulitos? Yes. Todo de este lado es cuando uno dice un cuarto para, como lo dijo Victor, un cuarto para las 8 utilizamos el to. Pero cuando decimos un cuarto pasada de las 8 utilizamos el past. ¿Ok? Aquí es para lo que es lo amarillo o lo anaranjadito, depende de qué color lo ven ustedes.
y el otro es el pasada de. All right? But, continuemos aquí, les voy a poner una práctica. Si yo digo esta hora, ¿cómo me lo van a decir? Son las 12:15. It's a quarter past 12. Very good, Pablo. Esa es una forma. Right? It's a quarter past 12. Very good. ¿Y de otra forma? It's 12:16. 16. 16. René? It's 12:15. Ah, very good. 12:15. Son las 12:15. All right, very good. ¿Qué otra forma podría decírselo? Si no quiero decir cuarto. It's 15 past 12. Ah, yeah. It's 15 past 12, right? Son 15 pasadas de las 12. Very good. O son las 12:15. Right? 12:15. O un cuarto pasada de las 12, right? But lo pueden decir de esa forma. Ahí se puede usar it's a quarter after 12. También el after. También el after. After, yes. También se utiliza el after. Right? Pero se utiliza más el past. Okay? But you can use after. Cambiamos. You can use after. Y cambiamos el past por after. Pero se utiliza más esta palabra, past. Right? Se utiliza más this word. But you can use after también. It's accepted. Yes. Very good. Now, si yo digo esta, if I say this one. It's 1:26. Okay, it's 1:26. Son las 1:26. Right? Very good. It's 1:26 past 1. Ah, very good. It's 26 past 1. Yeah, it's 26, right? 26. Past 1. Yeah, very good. Very good. Yes, those are the two. Very good. It's 26 past 1 or it's 1:26. Como lo dijo René, right? It's 1:26. Very good. Excellent. Very good. That is correct. Ahora. Viendo, yes. Cuando ponemos primero la hora y no se utiliza el past. Porque el resto it's 1:26. Yes. No se utiliza el past en ese caso. No. No, porque usted está diciendo la hora exacta como está en número. Son la 1:26. Ok. Ok. So, cuando voy a utilizar el past, recuerden que les dije que viene después de los minutos, right? Y después la hora. Pero aquí la hora viene primero y aquí lo estamos diciendo literalmente como está en número. It's 1, aquí está el 1, 26, la 1:26 o 26 pasada de la 1. Right? You do not use past. Alright. One question. Now, y si fuera esta hora, what did you say, René? Al final de cada una se tiene que decir AM o PM. Si es importante, sí. Okay. Right? Good question, buena pregunta, René. Okay. Ahorita nosotros sabemos que estamos en la noche, right?
Entonces, si yo les pregunto ahorita qué horas son, no es necesario que me digan PM, right? Porque ya todos sabemos. Pero lo que dijo René es importante. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo usted va a estar comunicándose con alguien que sabe realmente a qué hora es la reunión. Ejemplo, si no estamos ahorita en el momento, siempre es importante decir AM o PM. It's important to say AM or PM, right? Por ejemplo, if I say, okay, class, nos vamos a reunir el viernes aunque no hay clase, right? Even though we don't have class, we're going to have class on Friday at 10, a las 10. ¿Ustedes saben si es en la noche o en la mañana? No se sabe, teacher. Exactamente, no. Right? Entonces aquí viene lo que acaba de decir René. René just mentioned something important. Cuando son cosas que la otra persona no sabe, es importante que usted dirija si usted va a proponer la hora, si es en la mañana o en la noche. 10 a.m. o 10 p.m. ¿Okay? Pero si ya está en una reunión o le pregunta, mira qué hora son, la persona sabe que en el momento pues está en el ámbito de esa hora. So, si es p.m. o a.m., no le va a contestar a.m. o p.m. Pero sí para proyectar algo que la otra persona no sabe a qué hora está hablando usted, si en la mañana o en la noche. ¿Ok? But thank you, René. Good question. Very good. Now, it's en esa sería mi siguiente diapositiva, hablando de PM and AM, right? But let's continue with this. If I put this, si pongo esta hora, if I put this hour here, how would you say it? Viendo la gráfica que le veo, hay un reto. Half past four. Okay, very good. Half past it's, four? It's for half past. ¿Cómo? It's for half past. What? It's for? It's for titin. It's titi. For, okay, it's for Rina? It's 30. Rina? Okay. 30. It's 4 past, ¿dijo usted? Rina? It's 4 past. Past what? It's 30 past 4. Okay, it's 30 past 4. Okay. Okay, Jessica. Teacher, it's 4:30. It's 4:30, okay. Okay, veamos esto. Rina, ¿qué pasó aquí? Tell me. Usted está diciendo son 4 pasadas, pero son las 4:30. No, yo me refería que se podía poner it's for half past. Refiriéndose it's como... It's for half? No. No, ajá. Porque se está poniendo la hora primero. Ay, este... El half past no significa acabar exactamente qué es la... El half past son los minutos. Ah. Los minutos vienen antes. Ah. Y va a hablar de esa forma... El past, remember, aquí mire, el past viene con los minutos y luego la hora. Ah, es lo mismo con este, con el ajá, half past, y usted va a decir, it's half past, ¿past qué? ¿Cuál es la hora? Four. Very good. Ay, así sí. Aunque no okay. Pongamos, o sea que el alfa significa... Es como la media. La media hora. Exactamente, ah. Exactamente. Por eso se le llama half past. No tiene un número, más le decimos la media, así como le decimos a los cuartos, right? Son un cuarto, no es un número, un cuarto, sino que es uno con el cuatro abajo, un cuarto, right? Uh-huh. Entonces es una fracción. Son fracciones,
Now, it's 4:30, literalmente 4:30, la hora y los minutos. Hora, minutos, literal, 4:30. Oh, lo más fácil. It's 30 past 4, son 30 pasadas de las 4 también. Ok, 30 pasadas de las 4. Recuerden, antes del past tiene que venir ¿qué? Los minutos. Los minutos. Si no lo tiene así, está, lo está diciendo incorrectamente. Right? Y cuando va a utilizar la palabra past, que viene después de past, la hora. Si va a utilizar esta estructura. La hora viene al final. Si lo va a decir literal, usted va a empezar con la hora. Así como lo mencionó una compañera temprano. Si empieza con la hora, no va a utilizar el past. ¿Ok? Si está hablando de la hora. Ahora, si este fuera 4 minutos, entonces cambiara, ¿verdad? Pero no, son las 4:30. Los minutos son media o 30. Right? It's half past 4, it's 30 past 4, o it's 4:30. ¿Ok? Those are all correct. ¿Cuál es la más común y la más rápida que se usa? La literal. Son las 4:30, right? 4:30. ¿Ok? 4:30. 4:30. Now, vamos al otro lado de la moneda. Pasemos ya a la media. Aquí, ¡pum! Ya llegamos a territorio. Territorio anaranjado. Yellow, right? Yellow, orange, however. What about this? Déjenme dejar eso ahí para. What about this? Vamos a otro número que no he ido. How will we say that? It's 42:46. ¿Este es un 6? 7:40. Ok, very good. Repeat it again. It's 40:47. Seven. Ok, it's 40:47. Y alguien más dijo, it's 7:40. Okay. 40. Very good. Right. Ahí está. Yes? Puede ser 22:08. Uh-huh. It's 22:08. Okay, veamos. ¿Cuál es la incorrecta allí? There is an incorrect one there. Hay tres aquí. It's 42:07. Ajá. ¿Por qué esa está incorrecta? Porque lleva la hora antes y debería ser el minuto en el tú. Dígame qué hora es 40. Hmm. 40. It's 7:40. Esta es la incorrecta. Ok, so it's 42:07, right? Entonces yo dije yo que me eligieran la incorrecta, right? Es la segunda, tío. La segunda, esta es la. No. No lleva el tú. La primera es la errónea. Ok. Alguien lo dijo. ¿Quién me lo dio primero esta? Que dijo es 42:07. Yo ahí me equivoqué también. Ah, right, very porque good. Son 20 right. A las. Ah, right. Entonces por eso pregunté yo, yeah, that's incorrect, porque no hay una hora que diga, mira, son las 40, right? No. Right? Yes. Esta sería. Right? It's 42:07. No pueden haber 40 minutos. O sea. It doesn't make sense. 40 palabras. Ajá. Right? Do not use, we use here, it's 42:07, it's 20:07. No existe las 40 con 7. Ah, right, very good.
Pero aún así, ¿cuál sería la correcta? Esta, ¿verdad? Es 20 to 8. Primero porque no pueden, son las 7:40 y no pueden parar. Si son las 7:40, no pueden faltar 40 para las 7. Porque ya nos pasamos de las 7. Right? So si uno dice, son las 7:40, sí, pero faltan 40 para las 7. What? Right? No, ya estamos para las 8 aquí. 20 to 8. 20 para las 8. El 3 para, ¿verdad, profe? Exactamente, Pablo. Uh-huh. Yes. Okay, por ahí está. Very good. Entonces, si son las 7:40, no pueden faltar 40 para las 7. Es como, entonces, ¿qué hora son ahorita? Son las 8:40, right? Y si yo digo, son las 8:40 ahorita, pero faltan 40 para las 8. ¿Ah? No, faltan 20 para las 9. Right? Entonces, ahí utilizamos el tú. Veamos ahorita. Ahorita son, right now it's this time. ¿Cuál sería lo correcto que me van a decir? Vamos a ver. It's 20 to 9. Ah, very good. Alguien dijo 8, 20 para las 8. Alguien dijo, right? Ajá, uh-huh. What happened, right? Vamos a empezar de nuevo a las 7:40. 20 para las 9. Ahora en inglés. It's 20 tonight. It's 20 tonight. Ah, vaya. Much better, right? Yo me quiero también ir a dormir, right? It's 20 tonight. Tonight. Or? Oh? It's 8 40. It's 8 oh, 8 40. 8:40. 41. No, no. Bueno, ahorita quizás, pero aquí en la pantalla. 8:40. Okay, no vamos a utilizar el to si mencionamos la hora primero, recuerden. No pueden decir it's 8:40. Ya estoy escuchando eso. 8 son 8 para las 40. Come on, no. Right? No. 8:40 jamás. Okay? Please do not. ¿Por qué? Porque después de la hora no se usa el to. Es directo. 8:40. No son 8 para las 40. No. Ok. 8:40. Ok. Now, if I put this. Vamos a ver. 8:45. Ah, ya se lo dije. Ay, para qué hablo. Right. What time is it right there? Is a quarter to 9. Okay. It's a quarter to 9. Or? It's 45. Right? Yeah. They're helping you, right? Gracias por ayudarle. Right? It's 8:40. Ah. 45, right? It's 8:45. Very good. Very good. Right? Or, ¿qué otra forma? It's 45 past 8. No. Alguien dijo esto. It's 45 past 8. 45. Pasada de las 7. Remember, que ya cuando llegamos a este lado ya no utilizamos el past. Ok. Sí, ambos. Aunque pueda oírse bien, pero formalmente es incorrecto porque ya no pasamos de las 30. Ya no utilizamos el past. Por eso se utiliza el to. Ok, ya decimos sí, para. Ajá, tell me. Se puede ir. 15 to 9. Eso, yeah, Jessica. Yeah, there's una tapa allá atrás así. Yeah, right. Very good. It's 15 to 9. Son 15 para las 9. It lo escribió mal. All right. Thank you. It's 15 to 9. Okay.
It's 15 to 9. 15 para las 9. Yes, Jessica, very good. 15 to 9. Yes. ¿Y si utilizamos el cuarto, qué le ponemos antes del cuarto? El A. El artículo, como pueden ver aquí. A. Aquí no, porque no es un cuarto, right? Es un número. All right. Es el número fijo. Very good. Very good. Now, let me get this away. Okay. Look at these words. Roxana, can you read the first one, please? In the morning, I am. Very good. Thank you. Jocelyn, can you read the next one, please? La que sigue, por favor, Jocelyn. Okay, voy a empezar a tomar nombres. Thank you, Roxana, por participar. Roxana. Jocelyn. Jocelyn. Okay, no hay participación de Jocelyn. No está aquí. Teacher. Okay. Sandra, Noemí. ¿Ah? Acá estoy, teacher. Es que le estaba hablando, pero no me había fijado que tenía apagado el micrófono. Ah, okay. Déjame borrarla entonces. Debe. Can you read the next one, please? Vaya. Noon. P.M. Okay. Noon. 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 Repeat. Noon. P.M. Very good. M. Cierre los labios. M. M. Yes. Very good. Thank you. Good job. Next one. Voy a llamar a los que tienen las cámaras apagadas. All right. Reina Esperanza. Yeah. Okay. Can you read the next one, please? In the afternoon. Mm-hmm. P.M. Excellent. Very good. In the afternoon, P.M. Thank you. Thank you. Good job. Good job. Okay. Rodrigo Alfonso. Teacher. Can you read the next one, please? La que sigue. In the evening, p.m. Very good. Perfect. In the evening, p.m. Evening. Evening. Yes. Evening. Good job. Good job. ¿Alguien tiene una pregunta, dijo teacher? Que pronuncia esta palabra. Evening. Okay. Evening. Eve. Eve. Evening. Eve. Evening. 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 Yes. Evening. 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 E. Se pronuncia con una I. Eve. Eve. Evening. Pero no una F, sino con una V. V. Evening. Evening. Okay. Now, in the evening, estamos hablando PM. Aquí es donde es el detalle. Esto significa como buenas tardes. De noche. Ok, aunque ya es de noche. Recuerden que a estas horas en Estados Unidos, cuando usted va a introducirse o va a hablar con alguien y va a saludar, usted va a decir good evening, no importa si son las 9 de la noche. Ok, you say good evening. No vayan a decir good night y se les pegue como lo hacemos aquí. No existe ese saludo en la noche, al menos que ya se va a despedir. ¿Ok? Se dice good evening. Good evening. Teacher, okay. Es una pregunta. ¿A partir de qué hora empezamos a usar el evening? Yo veo que... Yeah. Ok. Buena pregunta. Thank you, Samuel. You use good evening ya cuando ya baja el sol. Ya está bajando el sol. Cuando en el caso de acá de nosotros viene siendo como tarde-noche, a partir de las 6. Maybe 5. 5 or 6, yes.
Yes, Samuel. Right? Ya cuando dicen ya no se siente el sol, ya, it's like 5, tipo 6. Right? Good evening. Right? Good evening is about 5 or 6. Esas horas ya puedes empezar a usar. Y, pero ya a las 4, good afternoon, ¿ok? Ya a las 4 todavía está el sol respandando de afuera, right? But yes, it's already when the sun is already going down. ¿Ok? Ahí de ahí depende de donde estén, porque a las 4 en otros lugares ya está haciendo noche, right? So, yes, yes, Pablo. Solo una pregunta, solo para ver si queda bien claro. El evening siempre se va a usar como saludo, mientras que el night como despedida. Exactamente. Siempre un saludo, pero de despedida, right? Okay, good night, everyone. Yes, yes, Pablo, siempre. Okay. O si a veces ya está bien noche, que uno dice, bueno, ya es muy noche para decir buenas tardes, right? Good evening. You can say hello. No tiene que decir el tiempo. Ni buenas noches, goodbye or hello. Hello. Or hi, how are you? No es necesario saludar siempre como lo hacemos nosotros. No es necesario decir buenas tardes cuando ya baja el sol. Buenas noches. No es necesario cuando llega a ciertas horas también. Nomás puede decir, hi, hello, how are you? It's not necessary also, Pablo. Recuerden eso. No es necesario decir siempre buenas tardes. Decir como el tiempo del sol, right? So you don't have to say, you can just introduce yourself de otras maneras. Right? Hello. How are you? Right? Nice to meet you, right? Gusto conocerlo. What are we going to do, right? You can greet. Uno puede saludar sin decir buenas tardes. All right? Teacher, otra pregunta. Yes. ¿Y el noon lo ocupamos de 12 a 1? El noon es el mediodía. A las 12 en punto. Solamente en ese momento. Yes. Ah, okay. So si alguien le dice, Pablo, we are having class at noon. Si yo le digo, Pablo, we are having class at noon, ¿a qué hora me estoy refiriendo? Mediodía. Exacto. Mediodía. ¿Y hora exacta? A las 12. Very good. At noon. At noon. ¿Ok? Significa a las 12, a mediodía, a las 12 en punto. Okay, at noon. Very good. Excellent. Okay, at night. At night. Si yo quiero decir aquí, vamos a tener clases en la noche, ¿cómo lo voy a decir? Night. Ya les hice la parte aquí, nomás que le vamos a poner al final. What are we going to have? At night. Very good. At night. At night. No vayan a decir in the night, en la noche. Es at night, eso significa. Como pueden ver aquí, otro detalle. Cuando hablamos de la noche, cuando vamos a hacer una actividad en la noche, no decimos in the night. In the night. Is incorrect. Incorrect. Se dice at night. At night. Sería la traducción de en la. Yes. Siempre. Exactamente. Sí. Para cualquier esta expresión. Yes. At night. At night. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de tiempo. Cuando hablamos de tiempo, utilizamos at night. ¿Ok? Ahora, si yo quiero decir, vamos a tener la clase en la mañana, ¿cómo lo voy a decir? In the morning. In the morning. Very good. Ahora la oración completa. In the morning. We are having class in the morning. Very good. ¿Y en la tarde? We have a class in the afternoon. We are having class in the afternoon. Okay. ¿Y a tarde noche, como decimos? In the evening. Complete. ¿Me la puedes decir completa? We are having class in the evening.
Very good. In the evening. ¿Y en la noche? At night. We are having class at night. Very good. Yes. Nice. All right. Es el único detalle cuando hablamos de la noche. Es at night. At night. Pueden ver aquí. At night. Ok. Incluso cuando hablamos en la medianoche. Siempre es noche, ¿verdad? Vamos a tener clase a la medianoche. ¿A qué hora es esa? What time is that? A las 12 de la mañana. Exactly, right. At 12 o'clock, but ya sería ya la mañana, ¿eh? 12 de la mañana, right? 12 a.m., right? Versus 12 p.m., right? So, midnight siempre va a ser a.m., ¿ok? Yeah. En las 12 del mediodía va a ser p.m. So, si yo quiero decirles que vamos a tener una clase hoy a la medianoche, right? How would that be? ¿Cómo me lo dijeran? In English. How would We are having midnight. Midnight. Mm-hmm. Repeat it. Repeat it. ¿Lo puede repetir, please? We are having class at midnight. At midnight. Se utiliza el at también porque tiene la palabra night. Night. At midnight. Okay, we are having class at, lo voy a poner aquí, midnight, midnight, okay, we are having class at midnight. Okay, very good. Now, practice, practice. Vamos a ver, what time is it right here? Se lo voy a poner en números, 9:40. Ah, no, ya lo dije. It's 22:09. 10. Ajá, ya vieron, 20 para las 9, ¿eh? Van a llegar tarde ustedes. Ah, todavía faltan 20, ¿eh? Ya son las 10, right? All right, so now, repeat it again. Repeat, please. ¿Lo puedes repetir? It's 22:10. Very good. 20 para las 10. Very good. 22:10 or? It's 9:15. It's 9:40. 9:40. No, 9:50. 9:50 significa 9:50, right? Hora equivocada. 9:40. Aquí se lo estoy poniendo en número. Right? Okay. Now. Okay, next one, Victor. Ya no voy a poner los números. Vamos a ver quién puede leer las agujas. Okay, okay, okay. It's 10:05. Very good. Or? Or is five ten. Yeah, very good. No dude. El momento que dijo la hora y solo el minuto, right? Very good. Excellent, Victor. Good job. Next one. ¿Quién quiere participar en la otra? Hoy sí le voy a dejar tarea. Le voy a poner unas agujas y espero que me las manden. ¿Ok? Quiero dos formas. Dos de las tres. Ok, next one. Here. What time is it here? Who wants to practice? ¿Quién la quiere hacer aquí? It's 6:05. Mm-hmm. Son las 6:05. It's 3:13. Okay. It's 3:30. Very good. Esa sí está correcta. That is correct. Or? It's 3:30. Very good. 3:30. 3:30 or? Media pasada. 3:30. Very good. Or 3:30, dijo también, right? Very good. Very good. Now. Me equivoqué de reloj.
All right. Now, recuerden, la aguja chiquita mide la qué, la hora. La aguja larga mide los minutos. Now, why is this important? Te van a decir, teacher, pero uno ya no anda este tipo de reloj, right? Okay. Well, I do. I have a watch like this. Yo sí los uso. A mí me encantan los relojes así. Right? So, if you go, if you go to Europe, si usted viaja a Europa o a Estados Unidos, usted va a ver en las áreas públicas relojes así. Right? So you have to be able to understand and read, no nomás leer el reloj, sino que cómo decirlo. How to give the time. It's important. Especially in English. In English. All right. Pregunta, Yami. Si la aguja pequeña está en medio del 5 y del 6, ¿qué hora que... serían las 5 o el 6? Ok. Como esta. Ajá. Ok, vale. Significa que ya está llegando a las 6. Recuerde que cuando esta min... déjenme poner mi icon. Okay. Cuando la aguja está grande, Yami, se mueve y siempre se mueve así. Las agujas siempre se mueven de este lado, de esta forma. Nunca así. Es así. O sea, de aquí va a ir para acá. O sea, entre más se mueva, entre más cerca llega al 12, más esta se va moviendo más cerca al siguiente número. Entonces, aquí son las 5:35. Faltan 25 para las 6. Pero cuando esta aguja llegue exactamente a las 12, aquí esta va a quedar justo en el 6. ¿Ok? It's justo en el 6 o'clock. Son las 6 en punto. Entonces, si la aguja no ha pasado el número más cercano, significa que no son las 6 todavía. Ya van a ser las 6. So aquí está llegando casi a las 6. Eso le está diciendo que ya casi son las 6, pero no son las 6. ¿Ok? No son las 6. Aquí está el 4, pero apenas va saliendo de este lado. Empieza de aquí y va a girar toda la vuelta. ¿Qué son? ¿Cuántos minutos son, Clas? En total, para una hora. 60 minutos. 60, very good. Cada sección aquí son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. All right? So por eso se le llaman cuartos aquí, 15 and quarters and half. When we look at something like this, ¿qué horas son aquí? Cuando las dos están en la misma. En las 12 o'clock. Son las 12 en punto, right? 12 o'clock. Very good. Now, what is the hour here? ¿Cuál es la actividad? La tarea. I'm going to leave a small homework. Okay. Now, this homework, usted me la va a mandar a mí. You're going to send it to me, como siempre hemos hecho. No les voy a dejar mucho porque yo sé que ya estamos a finalizar, pero quiero que practiquen. I want you to practice. All right? Van a ser nomás 6. 6. And I'm going to send it to the group. Okay? Esa de en medio sería. Okay, only the ones in the middle. Son 12 en total, but you're only going to do 6. Ahí está. All right, I send it to the group. When you do it, esta sería la única tarea que le voy a dejar esta semana. All right, so el que la haga, voy a hacer una lista. All right. Y esto les va a ayudar a ustedes también.
porque si me llaman y me preguntan su participación y sus tareas en clase, yo les voy a decir que usted siempre las hizo. Right. Y si no, pues también eso voy a decir. Alright. Tengo una pregunta. Yes, ask me. Pregúnteme. ¿Cuáles son los relojes que vamos a escribir la hora? Ok, se los mandé al grupo. Ah. Ok, el grupo de WhatsApp. Pero ¿hasta cuándo tenemos para hacer la tarea? Para enviárselo. Ok, this one, you have to tomorrow. Me doy hasta mañana. Hasta el inicio de la clase. Empezando la clase ya no la aceptaría. Si me la manda mañana, 10 minutos antes de clase, no esperen que se la califique. ¿Ok? ¿De qué no me hace? Teacher, ¿qué saqué? ¿Qué? Right? Si me la mandó 10 minutos antes de la clase. Right? Por, right. Le ponemos los números, teacher, y escrito. No, también, en o escrito. Dibujamos el reloj. En escrito. No quiero los números. Con dos formas está bien. Con dos formas. Si hay tres... Nomás necesito dos. Dos. Siempre la más fácil, la literal, ¿verdad? 9:30, 6:30, 5:15, ¿right? Y la otra ya sería así, decía pass, or two, a quarter, o lo que sea, como usted quiera decirme, ¿right? Nomás serían estas seis. ¿So qué serían? 12 en total. Dos por cada una. ¿Right? So if you do it, I'm going to check it. Si algunos de ustedes me la mandan hoy mismo se la alright, and I will send it to you individually. Don't forget, no se les olvide mandarme su nombre con la actividad para que quede cuando yo ponga la lista. When I make your list, I can have your name. Alright. Any questions? ¿Alguna pregunta? Esta sería la única tarea que le voy a dejar esta semana de parte mía. So don't think that this is like, oh, right. Any questions? Any questions? Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, yo tengo una pregunta. Yes. Pero este es con respecto a la a un correo, a un link que nos mandaron al correo que era para llenar como la ficha, algo así, pero nos ponía a elegir el horario de clases que íbamos a querer, ¿verdad? Y usted me comentaba que ahorita ya estamos en módulo 2. No, no va estamos. A cambiar, digamos, si... O sea, ahorita no por estamos. Ejemplo, si yo elegí... No, no estamos. No, ahorita mismo no estamos. Ahorita estamos en módulo 1. ¿Sería a partir de la otra semana? No, sería a partir de... O sea, ¿qué me quiere preguntar? No, es que yo, según yo, ahorita nosotros estaríamos comenzando el módulo 2, pero no es así. No, esto, ustedes tienen que, cuando terminan el jueves, ajá. O sea, ahorita no hay nada, ahorita todavía hay que volver a llenar el formulario que nos enviaron, ajá, para pasar a módulo 2. Yeah. Y de allí, por eso, o sea, supongamos, lo llenamos, y a partir de la otra semana comenzamos normal. No, no es que ya el lunes empiezan, serían que ellos les den una fecha. Ah, okay. Sí, es que por eso me había... Fecha pendiente. Sí, fecha pendiente. Por como pone elegir horarios y todo eso. Sí, entonces, esto es para la... Pero teníamos hasta mañana para llenarlo. Decía que la última fecha era el 15. Sí, 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 es que ya... Ya lo hizo. O sea, ya lo hice. Entonces, solamente me había confundido, entonces. Ok, vaya Samuel, para que quede un poco... Para algunos que quizás de ahí que está preguntando Samuel, o ya se confundieron algunos, right? Ya los confundí. So, yeah. Estamos ahorita, vean aquí el beginner one. Ahorita estamos en principiante uno, okay? El principiante uno termina el jueves. El miércoles se termina lo que es las notas, right? El jueves terminamos completamente el módulo, el principiante uno. El papeleo se hace antes. Antes. Por eso ustedes ya lo recibieron. ¿Right? El formulario que está hablando Samuel. Samuel, usted ya lo completó, ¿verdad? ¿Ok? Entonces sí, usted tendría que poner módulo 2. ¿Right?
porque es el que está haciendo para el futuro, para el siguiente, que es el módulo 2, que es el que sigue. No el módulo 3, no el 1 y quedarse otra vez en el primero. Es el 2. El beginner 2 o principiante 2, como tengan ahí. No he visto el correo, así que no sé cómo lo tienen escrito. Principiante 2 o beginner 2, I don't know. Pero es el 2. Cuando usted manda esto, que ya le dieron una fecha de límite, ya ellos tienen eso ya listo. ¿Por qué ya lo tienen listo? Porque van a ver si ya completó la plataforma. Si ven que usted no ha completado la plataforma, aunque ya mandó el formulario, no quiere decir que usted va a seguir en el siguiente módulo. Esto nomás es para ver si usted va a seguir. Si usted no ha completado la plataforma, ya lo dijo la administración, ¿verdad? Que era obligación. Pero si usted ya lo completó y termina con la asistencia hasta el jueves, usted ya sabe el resultado ahí, ¿verdad? Positivo. Entonces ya usted, cuando ya ven que todo está listo, lo que van a hacer es mandarle una fecha para que usted inicie el principiante 2. ¿Ok? El principiante 2. Cuando le dan esa fecha, le van a mandar un nuevo link, un nuevo código, así como les mandaron para esto. Todo va a ser diferente. No es que, me acuerdo, tenía un link que me mandaron al link. No, es otro nuevo. Es un nuevo correo, un nuevo número, puede hacer que hasta un nuevo teacher, porque nos rotean, they rotate us, y ahí les va a salir. Y el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Thank you for asking. ¿Alguna otra pregunta? Any other okay, questions? Teacher, gracias. Ok. All right. No more questions? No? All right. Very good. Now, I'm going to do the last attendance. And if you are here, please say present. And we are finished. Remember to do the homework. Okay. Let me see. Diana? Thank you. Okay. Jose Manuel? Okay, thank you. Linda? Present. Okay, thank you. Jose Manuel, le hizo mensaje, okay? Yo sé que tuvo problemas al inicio. Sí, he tenido problemas. Sí, ahí le puse presente, no se preocupe, ok. All right. Ovidio. Ovidio. Ok. Ovidio, ok, cero. Pablo. Presente. Ok, thank you. Patricia. Patricia. Sarai. Patricia Sarai. 1, 2, 3, no? Ok, 0. Ay, no me gusta poner 0, pero bueno. Reina. Reina Esperanza. Ok, thank you. Reinaldo. Present, teacher. Thank you. René. Present, teacher. Thank you. Yami. Present, teacher. Thank you. Ricardo. Present, teacher. Thank you. Rina. Present. Thank you. Rodrigo. Present. Thank you. Rosa. Melanie. Present, teacher. Thank you. Samuel. Samuel, I'm sorry. Samuel Antonio. Samuel Antonio. Teacher, are you here? Thought I saw you. I think you disconnected. Samuel Eduardo. Present. Okay, thank you. Sandra Cecilia. Present. Okay, thank you. Sandra Janet. Present. Thank you. Sandra Noemi. Present. Sara Maria. Thank you. Present. Thank you. Sidna. Present, teacher. Thank you. Sonia. Sonia Raquel. Present. Okay, thank you. Tania.
Present. Thank you. Ulises. Ulises. Ok. Cero. Vanessa. Present. Thank you. Victor. Present. Thank you. All right. Thank you. Roxana. Present. All right. Thank you. Jessica. Present. Okay. Thank you. And Jocelyn. Present. All right. Okay, class. We are finished for today. Thank you for joining. And don't forget to do the homework. You have to tomorrow. Okay. Tienen hasta mañana para mandármelo. Just two for each. Any more questions? ¿Alguien tiene una pregunta o duda? Please ask me. If not, we are finished with the class and I see you tomorrow. Let me see. Se encuentra ahorita. Where are you? Sandra Noemi, where are you? Did you disconnect? You still here? Sandra Noemi? Hola. Okay. ¿Sí? All right, with regards to your question, y la pregunta que me preguntó, right, about pronunciation, the alphabet, right, el alfabeto. Si era importante el alfabeto para la pronunciación. Sí. Sí. Sí, es, pero no en totalidad. All right, it's not 100%. Yo pienso que ni al 50%. Okay, Sandra. El alfabeto, que si mejora la pronunciación, sí, pero no es tanto. No es tanto. ¿Por qué? Porque para la pronunciación se necesita fonética. Okay? You need phonetics, Sandra. And I'm going to give you an example. Okay. Now, we are finished with the class. Si alguno de ustedes se quiere desconectar o algo, no están obligados a estar. Okay. Pero si quieren quedarse, you can. Right. Para darle una explicación a Sandra. Eso tiene que ver con la fonética. Right. Nada que ver con lo que estamos viendo ahorita. Right. So if you want to say, oh, yeah, ya estuvo teacher. No, you can disconnect. No los tengo aquí, ya pasado, ya terminamos con el tema de la clase. It's just something extra, ¿ok? O pasar unos poquitos minutos extra con el alphabet, porque ejemplo, Sandra, ¿está aquí? Hello, ¿puedo ver? Sí. Bueno, sí. Okay, bye. ¿Por qué no es a totalidad uno saber el alfabeto? En español sí. Porque la A y la E la pronunciamos igual. ¿Ay? Tamal, papá, cama, siempre la A es A en español. La E siempre va a ser E en español con respecto a pronunciación. P, pera, right? Melón siempre es E. La I igual, la O, la U. En español la fonética con los vocales nunca cambia. Pero en inglés... no es así. Si yo pronuncio esto, A, E, I, O, U. Si veo palabras con esas, ¿las tengo que pronunciar así? No, porque se necesita la fonética. Right? Now, yo le voy a mandar algunas, quizás, me acuerdo que tenía suscrito un canal. Porque yo tomé fonética por medio año en universidad, right? Pura fonética. And tengo algunos tips y se los voy a mandar, pero ahorita, pero más para que vea aquí en la pantalla. Ok. Ok.
Aquí estoy, no voy a, no me voy a demorar mucho, pero nomás unos ejemplos. ¿Ok? Dígame el abecedario, ¿cómo se pronuncia esta letra? A. A, right? A. ¿Cómo así? A, right? A, right? A, 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 right? A. Pronúnciame esta palabra. Jab. 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 Ahí está la A. 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 Right? Jab. ¿Y ya está? Bait. Bait. Very good. ¿Están diciendo bite? Vea que no. B. Es con una E. E. Bait. B. Bait. Bait. Ven aquí. Nomás porque lleva la A, no significa que la vamos a pronunciar como una A. Bait. Veamos esta. ¿Cómo pronunciamos esta? Bean. 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 ¿Y ya está? Vea. Bean. Bean. Es igual. Bean, bean. Uno es un verbo y uno es un frijol. Right? So, vemos la pronunciación aquí, aquí, A or E. No, nomás bean, bean. No se oye la A. Right? And these are like, como se le llama en español, como diptongos, dos vocales. But, esto tiene que ver con fonética. All right? This is with phonetics. All right? Veamos esta. Meat. 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 Yes. Right? How would you say this? Dolor. Pain. ¿Se pronuncia A o se pronuncia E? Pain. 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 E. E, right? No es A. You see? There's certain words that you do not pronounce. Y algunas que sí. Y algunas reglas. There are some rules. Y this, la como una placa de policía. Benji. Benji. Mm-hmm. A. Okay. ¿Es E o A? E. 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 Okay. Es A. Ba, ba, badge, badge. No se pronuncia ni la E. All right. This is related to phonetics. Badge, ba, right? Ba, badge, badge. This is related to phonetics. Okay. Esto es lo que tiene que ver ya fonética. All right. Phonetics, phonetics. So, Sandra, el abecedario. Ayuda al totalidad, no en pronunciación. Poco. Ok. Poco. All right. So if you think that you can pronounce the alphabet correct, y así va, no exactamente. Y aquí se lo estoy demostrando. Ok. Esta se pronuncia A, E o A. 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 Ok, alguien dijo A, A. About. Ok. A, about. Ok. ¿Y esta? About, ah, se pronunciaba. Sí, about. A. La O por una A también. Yes, about, about. Ok, otro punto. Cuando usted ve dos vocales, esto para el futuro, para ustedes. Si usted ve dos vocales, no se pronuncian los dos vocales. Es un solo sonido. Recuerden eso. No se vayan a confundir si vean, no. O behind, no. Es un solo sonido. Bean, meat, about, about. Bait, bait. Aquí con E y con I, A, A. Bait.
Pain, pain. Remember that. Este es un consejo para todos ustedes. That when you have two vowels, it's one sound. Un sonido. No se vayan a confundir o tratar de esforzarse a decir dos sonidos. No, only one. Ahora, aquí era about, right? ¿Y esta? Bow. AWOL. Ahí se pronuncia la A. AWOL. 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 Ok. AWOL. Yes, AWOL. All right. All right. Aquí todos tenemos que ir viendo la... ¿cómo es que se la cómo se llama la fonética pronunciación? Yes. Uh-huh. All right. Pronuncian estas dos. Las dos empiezan con la letra A, right? It starts with the letter A. Apple. 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 Ahí es A, ¿verdad? Y esta. Acre. Acre. Ahí es A. Acre. Acre. All right. ¿Qué es eso? Un acre, como un terreno de... Como un lote, un acre. Una alacrán. O una semilla de acorn. Acorn. Ay, acorn. Es esa que come, lo que usted ve que come las ardillas. Que andan una semillita como así. Acorn. Una nuez. Algo así es, right? But it's an acorn, right? A. Aunque mire, las dos empiezan con A. Una es apple y una es acorn. ¿Ok? Acorn. También lo que confunde, teacher, a veces de que veo de que hay palabras separadas, pero a la hora de pronunciarlas como que las juntan. Ahorita sí no me recuerdo de alguna, pero sí las he visto. Un ejemplo podría ser el is it, que se dice que... Is it, all right? Ajá, no, llama, hay una, ajá. Eso se le llama when you conjoin, cuando se une la pronunciación. Se usa en una, ¿ok? Y en eso hay reglas, ¿en qué momento se puede juntar? Normally con el it. El it se utiliza siempre con el it. Por ejemplo... Pero hay otras palabras, ¿verdad? Yes. También que se mezclan. Yes. All right. Is it? No. Is it? Así, mire. Is it? Is it? What time is it? Right? What time is it? Esta es la pronunciación. Is it? All right? Esto ya cuando usted empieza a hacer la fluidez. ¿Ok? What time is it? Ya con fluidez. What time is it? Right? Is it? Se hace una compa, se une la pronunciación en uno. Right? Miren esta, isla. Iceland. Okay. Island. Okay. Island. Okay. Se pronuncia I. Island. Ay, como que le duele algo. Yeah. Island, right? Ahí sí se pronuncia tal cual la vocal. Ajá, I. Island. Y no se pronuncia la S. Island. Así. Island. Island. All right. So these are words that you have to be able to pronounce correctly. If this is dealing with phonetics. Esto tiene que ver con la fonética. Okay. And a lot of the las diferentes sonidos de vocales que no son cinco. Son más. Right, there are more. Right, there are more sounds. Son más de 10. Te puedo decir eso. Right, diferentes sonidos vocales, vowel sounds. All right, but this is just nomás quería demostrarle esto por Sarah, right? Because she asked me. Okay, so okay, Sandra, quiero decir Sandra. All right, okay. Okay, class, I just wanted to share that with you. And thank you for staying the extra minutes. And I'll see you tomorrow, okay? Nos vemos mañana. Okay, good night. Good night. Bye, good night. Good night. Bye. Good night. Take care. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye, teacher. Bye-bye.